No, mijo, todavía no llega el Alfons. ¿Quién habla? Ay, ¿cómo está, chamaco? No, mira, todavía no llega, ya le agarró el agua. Tú ya estás en tu casa. ¿Por qué el Alfons todavía no llega, ya se tardó? Sí, mijo, yo le digo cuando llegue que te llame. Pero otro día, porque nada más me lo distrae. Ándale, bye. Ya vas a tu mamá. Ándale. Chamaco, criaturitas del señor sin malicia cual ninguna. ¿Qué sé? ¿Quién se busca? La policía ya no anda buscando. Hay que encontrar al Fon. Nuestro amigo corre peligro. Y no solo él, sino todos los alumnos de la escuela. Hoy les preparé un desayuno bien equilibrado. ¿Cuántos les voy a dar? Buenos días. ¿Me da uno, por favor? Híjole. Oiga, ¿en dónde nos hemos visto? Pues no, yo no lo conozco y ya no tengo, lo siento. ¿Y todos los que están ahí, qué? Ah, son un encargo de otra escuela, con permiso. Este señor me puede traer problemas, estoy seguro. Hasta mañana. Pues ayer llamé a la casa de Alfonso y no me contestaron. Ya estoy muy preocupado. No, pues es que también yo le llamé y no me contestaba tampoco. De hecho, hasta le llamé más tarde y pues tampoco, nada. Sí. ¡Cálmense! ¡Miren quién viene! ¡Dísele a Alfons! A ver, vamos a preguntarle a ver qué pasó. ¡Alfons! ¡Cuéntanos! ¿Qué te hizo ese maldito? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿De qué hablan? Del maldito secuestrador. ¿Cómo fue que te liberaste de él? ¿Qué? Dejen de inventar tonterías. Creo que de ahora en adelante ya no podemos ser tan amigos. ¡Cálmense! Pues el Alfonso sí que está raro. Muy bien. En 10 minutos reviso ese proyecto. Sirve como van. Alfonso, ¿me trajiste lo que te pedí? Ah, sí, profe. Aquí están las fotos de mi mamá y de mi papá. Ahorita mi papá está de viaje y mi mamá es ama de casa. Yo estoy bien de salud, no tengo ninguna operación ni nada de eso. Muy bien, ¿en qué año naciste? En 1998. Ok, yo lo reviso. Sí. Te mando otra vez, vete a sentar. Sí, gracias. ¡Cálmate! ¿Que no ves que no le debes dar información importante a los desconocidos? Tú cállate, tú ni te metas. ¡Cálmate! Pues yo soy tu amigo. ¡Eres extraño! ¡Qué! ¡Mande, ya terminó! ¿Quién es su trabajo? Ya estamos en eso. Estamos haciendo una investigación. Ya estamos por cerrar el caso. ¿Y de qué van a hablar? De... pues de, ya verá, pero lo vamos a atrapar. ¿Qué? Que lo vamos a atrapar con nuestra historia. Ah, pues eso espero. Ya ni la muelas, no seas cobarde. Prometo que será el último en este mes. Sí, ya sé que los agarraron y que me andan buscando. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Por este chamaco sí me van a dar una buena lana. Con eso sacamos a todos del bote y hasta de vacaciones nos vamos. Sí, ¿entonces qué? ¿Te animas? Bien, sabía que no me ibas a dejar solo. Entonces mira, hoy cuando toque la chicharra a la hora de la salida. Y bien, este será el orden en cómo pasarán a exponer mañana. No hay ningún pretexto. Ya tuvieron el tiempo suficiente para ponerse de acuerdo. Alfonso. Acabando la clase, quiero hablar contigo. Sí, profe, está bien. Todos los demás, a recoger basura y a enderezar butacas. Nos vemos mañana. Bueno, entonces nos reunimos en el receso para aclarar detalles, ¿ok? No podemos dejar que se nos vaya vivo esta. Ya tenemos todo organizado. Solo es cuestión esperar a sus acciones. Cálmense, me recuerdan a la obra de Shakespeare, en donde el tal Hamlet confirma las reacciones de que su tío es el maldito asesino.
y que luego le quiere robar el reino y a su mujer. Y luego que llega la tal Yocasta y que se encela el Yago, sí. Sí, el Yago. Y que luego llega Julieta y que se envenena. ¿Qué? Creo que ya me enredé con las historias, pero de que me recuerdan eso, me recuerdan eso, sí. Órale. Hey, tú, vino. Toma, comete esto. Jaime, te llamas Jaime, ¿no? ¿Qué haces aquí? Vivo para mi taller. ¿Y por qué estás comiendo? No es la hora del receso. ¿Quién te dio eso? Don Aarón. Dámelo, no te lo comas. Vete al taller, rápido. ¡Don Aarón! ¡Ey, Don Aarón! ¿Le puedo ayudar en algo? No se preocupe. Estaba buscando a mi sobrino para darle su dinero para el desayuno. Ah, ¿por qué no le dio uno de los que vende? ¿Cómo se llama su sobrino? ¿De qué grupo es? No se preocupe, que coma en casa, cuando llegue que coma en casa, sí. Alfonso. ¿Qué pasa, profe? Oye, ¿desde hace cuánto tiempo conocen a Don Aarón? Ah, pues desde que entré a estado. Pero pues dice mi mamá que estudiaba aquí, pero después se dedicó a vagar. Se va unos meses, pero siempre regresa. ¿Y cómo los trata? Pues bien, es buena onda, luego nos regala desayunos, así, es chido. Ah. Bueno, regresando a lo que tenía que decirte, en unos días ya revisan tus fotos y estoy seguro que te quedas. Nada más es cuestión de que, pues, te acepten. Necesito que te cortes ese cabello. Ah. Oye, seguramente tu cara aparecerá en los periódicos muy pronto, en el área de Se Busca. Ah, ¿verdad? Bueno, estamos en contacto. Dale, profe, gracias. Hola, pues, escúchame bien porque no pienso perder el tiempo. Necesito que investigues a un tipo llamado Aarón. Vende desayunos afuera de esta escuela. Estoy seguro que es con quien se tiene que ajustar cuentas. No me interesa a quien tengas que avisarle. Haz lo que tengas que hacer. Esta vez no pienso perder. ¿Está claro? Tenemos que estar bien alertas. Hay un profesor que creo que sospecha algo. Y además, si es quien creo que es, nos meteremos en muchos problemas. Alguien nos puede comer el mandado. Necesito que tengas todo listo, el plan sigue en marcha. Afortunadamente ya le di al chamaco el desayuno y le puse una buena dosis. Hay que esperar a ver cómo reacciona. Necesito que tengas todo listo, el médico que le va a quitar los riñones y las córneas se quiere echar para atrás después de ver las noticias. Hay que obligarlo y liquidarlo en cuanto termine, porque si habla nos puede cargar el payaso. Sale, seguimos en contacto. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Me duele el estómago y tengo ganas de vomitar. ¿Qué comiste? Nada, solo le di una mordida a un sándwich. Oye, ¿con quién fue la última persona con la que estuviste? Con el maestro Arango. ¡Cálmate! ¡Ay, reacciona! ¡Cálmate! ¡Ya me desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡No! ¡Se desmayó! ¿Y luego? Se lo llevaron al hospital y no se sabe qué pasó. Ay, pues ojalá que esté bien, es tan chiquitito y da tanta ternurita. ¿Cuál ternura? Así decía. ¡Ay, no soy chismosa! ¡Así me la hacía! Ay, bueno, yo te decía para hacer más largo el chisme. ¡Cálmense! Yo creo que ya tenemos que dar parte de las autoridades. Estos se están saliendo de nuestras manos. No, espérate. Tú te esperas hasta que tengamos las pruebas del delito, ¿ok? Mañana mismo que tenga las evidencias, iré al ICE. Bueno, eso me va a acompañar a mamá, lo va a sorprender. ¿Y ahora sí te va a salir el numerito? ¿O también se te caerá el teatrito? Maldita sea, todo está saliendo mal. Si no sale hoy mismo, estamos perdidos. Pongamos atención, y si es necesario echarnos a ese profesor de cuarta, pues nos lo echamos. Sí, está dentro del carro con otro. Seguramente están planeando el secuestro. Ok, yo entraré a la escuela como si nada. Muy bien, ustedes ya están avisados. No lo inventen, no pude ni siquiera dormir por andar pensando en que hoy es el día en que lo desmascaremos. Pues mira, ¿qué cara traes? Te hubieras echado un sueñito, aunque sea. Así no vas a parecer superhéroe. Sí, cálmense, ya hay que desmascarar ese chaparro, todo pelón. Sí, que se cree mucho con sus gafas, ya se cree el Matrix, pero en chiquito, sí. Ándeles, así ponen su cara a todos cuando lo ven entrar, sí, ándeles, así mero, sí. Así, igualito. Buenos días.
buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Ya está listo. Ya, ya. Es que les estaba diciendo que se van a su lugar para que empezáramos la clase. Bien. Sí, muy bien. Bueno, sí, sí, sí. Profesor, ya casi estamos listos. Nomás esperamos que llegue Alfonso. No, no esperen a Alfonso. Él no va a llegar hoy. Ya lo secuestró. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el dealercito llegó. Llegó. Traigo heroína para tu tía, traigo aquí un bombón pa'l muchacho, traigo estimulantes pa' los marchantes, traigo depresores pa' los señores, también traigo tachas para las muchachas, el LSD ese no lo compré, el LSD se vende muy bien, y con esta hierba se le cuesta el hierro, azúcar chico. Para lo diabético, esplenda. ¿Un candrel? Bien, muchachos, pues después de esta exposición tan peculiar acerca de los daños que nos hacen las drogas, vamos a pasar al siguiente equipo. Este equipo nos va a hablar desde los orígenes del teatro hasta la actualidad. Esto es, pasará desde el teatro griego, por el teatro isabelino, teatro romano, etc. Pongan atención, por favor, porque voy a preguntar. Adelante. No se preocupen, yo lo rescataré. Estaba salvando mientras él me despertó. Cálmate, mi Rambo, mejor ya ponte el saco. ¿Qué vas a salir de escena? Bien, muchachos, tiempo suficiente. Voy a calificar volumen, actuación, vestuario, maquillaje. Ustedes en silencio. Su atención, por favor. Esta es tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa. Laura, en la técnica. El tema de hoy es: eres un maldito secuestrador desgraciado. Ya te cachamos y te vamos a atrapar. Ay, disculpen, es que en serio me alteran esas cucarachas. Y bueno, ¡que pasen los panelistas! ¡Adelante! ¡Señorita Laura! Tranquila, tranquila, chica, tranquila. Siéntate, siéntate. Ahorita te damos tu carro sandwichero. Y bueno, tengo aquí en mis notas que tu hijo va en una escuela secundaria técnica y últimamente ya no es el mismo. Que ya no pela a sus amigos ni a sus cuates. Y que ya no pela tampoco a su novia, Regina. Señorita Laura, ya no me quiere. La conocí en una apoyada. Ya no me da plata. Tranquila, chiquita, tranquila. Siéntate, siéntate. Eso, qué bonita. Pero... Y bueno, ya no es el mismo desde que llegó su nuevo maestro, que aparte está bien chaparro. ¡Adelante con las imágenes!
Entonces, ¿qué pasa, el desgraciado mal hijo? ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Qué pasa, el desgraciado? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eras asco! Y bueno, se sabe que ya no eres el mismo con tus amigos, ¿eh? Ni con tu novia, ¿eh? ¡Desgraciado! Ja. Y bueno, sabemos por qué. Porque tienes un nuevo maestro. ¿Y sabes qué? Se sospecha que es un secuestrador, ¿eh? ¿Qué pasa, desgraciado maestro? ¡Fuera! 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 A ver, paren, por favor. Bueno. Qué buenos efectos. ¿Y eso cuándo lo ensayamos? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo lo atraparon? Muy bien. Les dije que no diera la llamada hasta que les dijera. Ok, bien. A ver, muchachos, no entendí su tema para nada. Vayan a sentarse, después hablamos de esto. Maestra, lo sospeché. Mi hermano trabaja en la Policía Federal. Cuando llegué a trabajar a esta escuela, me di cuenta que era el señor al que andaba buscando. Inmediatamente le dije, qué bueno que ya lo atraparon. Cálmese, pero entonces, ¿usted no secuestró a Alphonse? ¿Cómo voy a secuestrar a Alphonse? Yo no soy secuestrador. Yo dirijo una agencia para actores. Alphonse cubría las características específicas de un personaje para un programa de televisión. Y ahora está grabando un programa, yo mismo lo llevé. Pero yo en la biblioteca escuché clarito cómo usted hablaba por teléfono con alguien por celular y que estaba planeando un secuestro y que hasta iba a pedir el rescate. Claro, lo que tú escuchaste es uno de los textos que me tengo que aprender para una obra de teatro. Ustedes saben que soy actor. Cálmese, pero ¿por qué nunca se quita los lentes? Ah, bueno, pues porque tengo un derrame en el ojo y el médico me dijo que no podía quitármelos porque los rayos del sol me molestan. Cálmese, pero ¿cómo nos explica? Nosotros mismos vimos en un cartel que decía se busca. Ajá, y ahí estaba su imagen. ¿Cómo se explica eso, a ver? Ay, muchachos. Claro, lo que ustedes vieron fue el cartel de una obra de teatro en la que voy a estrenar. Es precisamente la que me estoy aprendiendo. Ay, muchachos, si hubieran visto, hubieran checado también la fecha de estreno y el horario de funciones. Así que, ¿ustedes creen que soy un secuestrador? Ah, miren. Pues me voy a convertir en el reprobador más peligroso de la técnica 16 si no me recogen este tiradero. ¡Órale, a trabajar! Hay bastante talento. Habrá que educarlos. Todavía no te encuentro, no sé dónde comenzar. Porque este mundo es grande, solo puedo imaginar. Solo tengo pocos años, pero sé que llegará. Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá. Todavía no te encuentro, pero sé que por porque este mundo es grande, solo puedo imaginar. Solo tengo pocos años, pero sé que llegará. Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá. Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí tú me estarás buscando como yo.